tenido grandes autores y compositores de música criolla, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Felipe Pinglo Alba, en Chabuca Granda. Pero hay una figura más contemporánea, por decirlo de alguna manera, de ese mismo calibre, y me refiero a Augusto Polo Campos. Polo Campos ha sido el compositor de temas que emocionan muchísimo a todos los peruanos, como Contigo Perú o Y se llama Perú. El día de hoy vamos a hacer un homenaje a su trabajo y a su trayectoria. Él ha tenido una vida llena de historias, de leyendas, de pasiones, de amores, pero sobre todo una vida llena de amor por nuestro país. Estamos en el RIMAC y desde aquí comenzamos a contar su historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Quiero verte para darte mi... Todo un genio, me parece a mí. Yo me enorgullezco de ser su amigo. Los luceros que hay en mi cielo. Nadie puede dejar de reconocer que, si lo piensas bien, hay una persona que quiere más al Perú. Y esa persona se llama Augusto Polo Campos. Cariño bueno para vivir. No conozco a un peruano más peruano que Polo Campos. Yo vengo a darte cariño, cariño bueno, cariño bueno, cariño bueno, cariño bueno, cariño bueno. Augusto Polo Campos nació el 25 de febrero de 1932 en Puquio, Ayacucho. Su padre, el teniente del ejército Rodrigo Polo Alzamora, había sido destacado a ese departamento. Su madre, la señora Flor de María Campos, era natural de Chiclayo. A mi abuela le agarran los dolores de parto en la provincia de Puquio, ¿no? Una cosa que no estaba planeada, dar a luz allá en Puquio. Ellos me llevaron a nacer a Puquio. Yo nací entre unos pellejos, pieles de cordero y de carnero. Apenas nació, estuvo al borde de la muerte, pero una curandera del lugar le salvó la vida. Y si no, hubieran traído a una curandera que se llamaba Justina. Dice, Justina, pero ella dice, Justina. Pero esa señora es borracha y grosa. No, déjala que la atienda, dijo mi papá. Entró la señora Justina y me rezó 7 veces. Porque 7, igual que yo, lo llevo en mi vida, el número 7. Luego de un tiempo, la familia Polo Campos retornó a Lima y se estableció en uno de los bastiones de la música criolla, el distrito del Rímac. Si Lima pudiera hablar, le pediría a su cielo que se convierta en pañuelo para ponerse a bailar. Las rejas como guitarras, las puertas como cajón. En muchísimas de sus canciones, los paralelos que él hace son con cosas que vienen con el RIMAC, ¿no? Siempre habla de una alameda, siempre habla de un puente, siempre habla de un río y cosas que a un rimense
le van a trascender en el fondo, porque ahí está la identificación que él tiene. Él ama el Rímac profundamente. Dormiría el río Rímac, arrullado por la brisa de una criolla canción. Yo me he criado en la Alameda de los Vercazos. Ahí compuse un día debajo de la iglesia Santa Liberata, Limeña que tiene salva de boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de mi Alameda. Era mi Alameda, pues. Limeña que tienes alma de tradición, repica las castañuelas de tu tacón. Entonces, ahí he seguido y quiero al Rímac porque es mi segunda patria. No es solamente mi casa. En el Rímac crecieron las cosas más lindas y yo subía al Cerro San Cristóbal a componer arriba. Y bajaba y ya tenía una canción. Él hizo una canción que hasta el día de hoy la recuerda y se emociona mucho, que se llama Mi Casa Vieja. Más o menos dice: mi casa vieja, hoy volví a verte después de los años, y lo que fuera la flor de mi barrio es un fantasma que se aleja. Mi casa vieja, como mi vida te fuiste acabando, como tus flores me fui marchitando. La infancia de Augusto Polo Campos transcurrió en el barrio del Rímac. Fue justamente por estas calles donde un muy pequeño Augusto se ganaba propinas escribiendo cuartetas simples sobre cualquier tema que le encargara. A los 12 años compuso su primer vals, Bajo Pontina, inspirado en una chica que había visto en el tranvía. Precoz el muchacho. Murió el trinar de los viejos canarios. De muy pequeño viene a radicar en el Rímac, en la calle Tintoreros, muy cerca de la Alameda de los Descalzos. Ahí es donde él, en alguna forma, ya cuenta que a los 5 años escribía versos. Y a medida que fue pasando el tiempo, su padre descubre las cuartetas que él escribe y lo incentivaba. Y por cada cuarteta le daba una propina de un sol. La vena artística le venía de casa. Su familia era criolla y jaranera. Su madre cantaba y tocaba la guitarra muy bien. Además, apoyaba a los nuevos talentos del criollismo. De hecho, fue una gran influencia para Augusto. Mi casa vieja. Mi abuela tocaba guitarra muy cerca de acá cuando vinieron al Rímac. Enseñó a cantar a la gran Eloisa Angulo, y en ese tiempo ya estaba de moda el primer gran grupo, ¿no? Porque ocasionalmente eran tres, que eran los trovadores del Perú. Entre ellos estaba el primo de mi abuela, que era el gran Osvaldo Campos, y por el otro lado teníamos a las primas de mi abuelo, a las limeñitas, a Graciela y Noemí Polo, ¿no? Su mamá tocaba guitarra y ensayaba en aquella época para sus presentaciones a las primas hermanas Eloísa Angulo, Mancilla y Margarita Cerdeña, que dan forma con los años a uno de los dúos femeninos más famosos que ha tenido la canción criolla, Las Criollitas. La mamá de don Augusto era la que las ensayaba para sus presentaciones en este programa que tenía mucha presencia, La Voz del Rímac, de Rafael Vedorio Palma. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, así empieza el extraordinario vals Cuando llora mi guitarra. Polo Campos se inspiró en su madre para componerlo, en la señora Flor de María Campos. Ella era una extraordinaria guitarrista y preparaba jóvenes valores de la canción criolla. Cuenta Polo Campos que su mami lo arrullaba cantando suavemente y tocando su guitarra.
La guitarra, de hecho, es un acompañamiento extraordinario para los temas de Polo Campos, pero él nunca aprendió a tocar ese instrumento. Cuando yo era mi guitarra, ha sido grabada por muchísimos intérpretes, como Lola Flores, Marco Antonio Muñiz, Rafael, Soledad, en fin, la lista sigue. Cuando era mi guitarra, me acuerdo cuando yo estaba en Yugoslavia y tenía 52 conciertos que dar, mi empresaria, que se llamaba Ivana Divljanovic, me decía: en los programas que toques no debes de tocar, dejar de tocar ni la Concha Perla, ni Cuando yo era mi guitarra, ni el Cóndor Paso. Me decía, esas tres, el resto puedes cambiar. Imagínate, un tema de él, Cuando yo era mi guitarra, que es como un himno a la guitarra. Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Polo trabajó junto al trío criollo Los Rimenses, donde estaba su amigo, el compositor y guitarrista Lucas Borja. Con ellos compuso el vals Arquero Cantor, en homenaje al futbolista y cantautor Juanito Criado. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Pasa el tiempo y se mudan de Tintoreros a la calle Libertad, en el Rímac, y conoce al señor Lucas Borja Rojas, notable compositor integrante del trío Los Romanceros Criollos. Ahí le dan forma al trío Los Rimenses y debutan en el programa que dirigía el señor Rafael Velorio Palma, La Voz del Rímac, con el primer tema que escribe Augusto Polo Campos, titulado Arquero Cantor, dedicado al señor Juan Criado Delgado, que fue arquero del Club Universitario de Deportes, presidente fundador del Centro Musical Unión. Polo era hincha del Muni y jugaba de arquero en su barrio y en el colegio. Los jóvenes amigos Lucas Borja, Pepe Torres y Polo Campos compartían la pasión por la música y la afición por los toros. La música nos unía, y la palomeada, la composición, el teatro, también los toros, porque Lucas Borja y Augusto Polo Campos eran taurinos, 100%. Quiero cambiarte mil penas por una sonrisa y después nos marcharemos sin hacer reproche. Nuestro amor fue como un sueño que... Ay, cómo ha cambiado todas sus costumbres, de un tiempo a esta parte, el Cholo Simón. Antes no tenía ni un sol que lo alumbre, pero hace muy poco se sacó el pollón. En 1945 volvió a abrir sus puertas la Plaza de Hacho, que también queda aquí en el Rímac, luego de una remodelación. Fue entonces que su padre le sugirió a Augusto escribir unas ingeniosas crónicas en verso sobre las corridas de toros. Ni siquiera tenía 15 años. Las chicas más guapas le dicen te quiero. Si bien el colegio no le gustó mucho, a los 17 años tuvo que prepararse para ingresar a la policía, específicamente a la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. En el club Waikiki, y tan solo el whisky lo puede pasar. En la única escuela, quiero que lo sepan, en que yo tuve muchos premios y todo eso, el mejor premio fue que me hice policía. Yo soy policía. Yo soy policía de la Policía de Investigaciones. ¡Arriba! ¡Venga, muchachos! Ingresa a la policía, como muchísimos de mis tíos, y bueno, comienza a tener dos trabajos paralelos, ¿no? Si se le puede llamar trabajo, porque no era algo estable el tema de la composición. Antes no tenía ni un sol que lo alumbre,
Augusto permaneció muchos años en la PIP y paralelamente se dedicó a componer temas de música criolla, valses, polcas. Además, participó en giras artísticas al interior del país. La primera gira que yo hice, la hice con Polo. Chucho Martínez, que era un empresario y amigo nuestro también, Augusto Polo Campos, iba recitando décima y los Palomías, Luca Borja, Héctor García y yo, íbamos actuando a sobreprecio, le quedamos un sol por entrada para hacer el show. Y fuimos recorriendo pues Chimbote, Trujillo, Chiclayo. En 1950, varios temas de Polo Campos fueron cantados por el célebre grupo Los Troveros Criollos. Ellos popularizaron canciones como Ay Raquel, como Perdida y La Jarana de Colón, que interpretaba el carreta Jorge Pérez. Era un tema con temática histórica, pero con muchísimo sentido del humor. Ese fue el primer éxito de Polo Campos en las radios en 1952. Él tenía un poquito más de 20 años. Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima Bendita. Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima Bendita, escuché una jaranita que abajo el puente se armó. Dijo a tierra americana, soy el que pisa primero. Las canciones que pegaron, que ya marcan su debut en la voz de los Troveros Criollos, Lucho Garland, Jorge Pérez, en el año 53, que aparece él ya con Ay Raquel y La Jarana de Colón, que también sirvieron para abrirse un espacio en los Troveros Criollos, que ya posteriormente trabajaron la obra de Mario Cabañaro, La Replana y todo esto que vino, ¿no? Pero tanto Don Augusto como los Troveros Criollos fue un éxito rotundo. Eran buenos tiempos para nuestra música criolla, cuyos intérpretes, compositores y músicos tenían la oportunidad de grabar en la floreciente industria discográfica nacional. La suerte que han tenido ellos, que ellos aparecen en el firmamento artístico, tanto intérpretes como compositores, casi paralelamente a la llegada de la industria del disco al Perú. Entonces, hay un interés. La primera disquera, MAC, posteriormente FTA, RCA Víctor, Sonar Radio, se preocuparon de bajar a los centros musicales para invitar a intérpretes, músicos, compositores, para dar a conocer y grabar sus obras musicales de ellos. Eso los ayudó mucho. Si tú supieras, enamorado de tu bohemia, bohemio soy. Una de las cosas más sorprendentes al hablar de Augusto Polo Campos es su condición de músico autodidacta. Él nunca se asomó al pentagrama, pero supo hacerse entender con músicos e intérpretes y crear esas hermosas canciones que todos apreciamos. Un verdadero genio. Tenía una firmeza increíble de saber cómo acomodar la letra, las melodías y qué acorde iba en el acompañamiento. No sabía cuál era, pero sí sabía en qué momento entraba. Eso es lo que yo pude apreciar de Polo y admirable, pues, ¿no? La rapidez con que componía y el orden y la forma, ¿no? Quiero que sepas que a dónde voy, siempre será mi orgullo. Ya con cierta trayectoria como autor de canciones y organizador de eventos artísticos, Augusto decidió retirarse de la policía. Fue poco después de ganar el célebre Festival Cristal de la Canción Criolla en 1963 con su hermoso vals Limeña. Limeña que tienes alma de tradición, repica las castañuelas de tu tapón. Cuando mi papá gana el festival con Edith Barr,
con Limeña, me cuenta, dice, un ratito, yo amo mi patria, voy a ser siempre policía, pero dedicarme de lleno a esto a mí me va a resultar mejor. De repente quizás pueda hacer hasta una mejor labor para mi patria componiendo música peruana. En tu sonrisa hay un pañuelo, enamorado llegaste al cielo. De su carrera en la PIP, Augusto guarda una anécdota. La vez que dejó ir al líder aprista Armando Villanueva del Campo, que tenía orden de detención. Una de las anécdotas más grandes y más notorias es la que cuenta el mismo Armando Villanueva del Campo, ¿no? Que en el tiempo, los años 50, los años de la persecución aprista, Villanueva del Campo pues prácticamente era uno de los enemigos públicos más buscados, ¿no? Entonces mi padre encuentra a Villanueva del Campo. Un día se encuentran de casualidad y mi papá, ya de policía, pistola en mano, lo encuentra y lo encuentra en un callejón. Entonces Villanueva, sabiéndose pues que era la persona más buscada, se queda así. Y mi papá agarra y lo mira y le dice: yo lucho contra delincuentes, yo no lucho contra ideas, señor Villanueva. En la década de 1960, el afamado trío Los Morochucos grabó notables éxitos escritos por Polo Campos, como por ejemplo Cariño Malo, Si Lima Pudiera Hablar y Cuando Llora Mi Guitarra. Quizás este sea su tema más conocido internacionalmente. Augusto Polo Campos fue además un gran libretista de programas de radio y televisión. Era dueño de un gran sentido del humor y tenía siempre esa chispa criolla a flor de labios. Tuvo a su cargo libretos de Risas y Salsa y del show de Tulio Loza. En este último fue el creador del recordado Camotillo el Tinterillo. De su pluma también nacieron célebres personajes como Roncayulo o Doña Cañona. Polo Campos se casó con Leónidas Herrera Moncada, de quien se separó sin tener descendencia. Conquistador empedernido, Augusto tuvo 7 hijos fruto de distintas relaciones sentimentales. La madre de una de sus hijas es la reconocida cantante criolla Cecilia Bracamonte. Desde que dejaste tu nido vacío, soy como una piedra que se lleva al río. Yo lo conozco cuando tenía 12 años. Él esperaba en una esquina del cine Venecia alguna novia de ese tiempo, ¿no? Y entonces mi hermana es la que se acerca a Augusto y le dice: mi hermanita también canta y quiere un autógrafo. Yo no le iba a pedir un autógrafo jamás, porque no lo he hecho con nadie. Total, me lo hizo. Después resulta que yo estoy contratada en Panamericana y al poco tiempo lo contratan a él, ¿no? Para hacer libretos de, bueno, de diferentes programas de Canal 5. Y entonces nos hacemos muy amigos, salíamos todo el tiempo, él me contaba sus cosas, yo las veía, ¿no? Y igual yo le contaba las mías y así. Total, un día de esos, no sé si habrían hablado entre ellos, no sé. Salimos y en el carro, con Augusto, como siempre, me comienza a hacer una décima. Y en décima se me estaba declarando. Me encandiló. Y entonces ahí comienza esto. Yo tenía 17 años. En el año 1970, un tema de Augusto en la voz de Cecilia Bracamonte ganó el Festival Mundial de San Sebastián en Venezuela. ¿Cómo se llamaba ese tema? Hombre con H.
Cecilia Bracamonte, madre, además de mi hija Selena, que está en Nueva York. Cecilia es la única cantante peruana que ganó un festival mundial. Siempre vamos a los mundiales y no. Pero Cecilia Bracamonte, con un vals de un tal Augusto Polo Campos, compuso y ganó en Venezuela con el Hombre con H. Una faceta muy conocida de Polo Campos se refiere a sus amores. Él ha tenido un sinfín de relaciones sentimentales, pero claro, pues el hombre es un artista, un boy. Muchas de ellas han sido también pertenecientes al mundo artístico, como Cecilia Bracamonte, por ejemplo, quien además canta los temas de Polo Campos de manera magistral. Otro de los temas que le dedicó a Cecilia Bracamonte fue el vals de Puerta en Puerta. Lo compuso en Nueva York, luego de una discusión. Después de una discusión, él se va a caminar todas las calles de Manhattan y como a la hora regresa a tocarme la puerta de la habitación, yo estaba molestísima, y me dice: amor, ábreme la puerta, me dice. Y yo le digo: ¿para qué? Así, muy, muy puesta en orden, ¿no? En pie de guerra. Entonces me dice: ya me cansé de caminar todo Manhattan, ya me lo conozco, ábreme la puerta. Además, me he inspirado y te he hecho una canción. Entonces, bueno, tanto y tanto, le abro la puerta y me canta el tema. Me dice: apréndetelo y cuando llegues a Lima lo estrenas. Y así fue. Lo estrené, pero después me di cuenta que este señor seguía tocando de puerta en puerta, ¿no? Y habían otras que le abrían la puerta también, ¿no? Buscando cariño, voy de puerta en puerta. Augusto Polo Campos se enamoró muchísimas veces, pero el sentimiento que él guardó por Jesús Vázquez, la reina y señora de la canción criolla, fue único, incomparable, como él mismo dijo. Jesús Vázquez fue el amor de mi vida, hasta que murió. Y Jesús Vázquez ha sido la cantante más grande que ha dado el Perú y América, ella. Y ahí le han hecho un lindo parque en San Miguel, casa que yo le conseguí cantando en las peñas todo, y conseguí lo que le prometí, el palacio para la reina Jesús Vázquez. Ahora ella está en el palacio de arriba, pero yo la adoro, la quiero. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperarte como antes, después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos buscando mis brazos. ¿Qué tal temón, no? Cada domingo a las 12. Polo Campos lo compuso para Eugenia Cesareo, uno de sus grandes amores. Eugenia Cesareo fue la secretaria del empresario pesquero Luis Banquero Rossi, que fue asesinado en 1972, y ella purgó condena porque también fue vinculada con ese crimen. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana para esperar. Un domingo me acuerdo que llegó a mi casa y me dice: Pepe, compuesto una canción, agarra tu guitarra, me dice. Yo agarro la guitarra. ¿Cómo se llama tu canción? Le digo: cada domingo a las 12 después de la misa. No, le digo, ¿cómo es tanta letra? Mira, cada domingo a las 12 después de la misa.
9 palabras. Déjalo así, me dice, así voy a escribirla. Y empecé a acompañarla, pues, acompañarla. Ese acorde no va, me decía. Ese sí me decía. Me fui dando la pauta y terminamos por... Yo le escribí a veces las canciones para que las registren Amdai, ¿no? Pero me gustó su tema y qué lindo su tema, le dije. Y después le dio a Oscar Avilés y Sambo Cabero y lo hicieron un éxito, un hit. Después de la misa, y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma. Respecto a quién dedicaba sus canciones, se han tejido varias hipótesis. El mismo Polo ha cambiado varias veces de versión. Esa vez estaba con Cecilia Bracamonte. Yo creo que le compuso porque se había peleado con Cecilia y quería reconciliarse. Entonces yo siempre era el que le decía, uy, Cecilia, perdónalo. Pues. No, me decía, te hace tal cosa, pero perdón, es bueno, le digo, una buena persona. No, me dice, entonces así estaban, pero terminaban por separarse. Pues. Pero en ese trance compuso cada domingo a las 12 después de la misa. Para esperarte como antes, después de la misa. Siempre él ha dejado a la imaginación, ¿no? Pero, por ejemplo, hace muy poco lo escuché en un reportaje que le hicieron y hablaba que cuando yo era mi guitarra y que cada domingo a las 12 eran canciones que él las había dedicado e inspirado en la autora de sus días. Pero que hasta ahí anteriormente siempre se había dejado la imaginación de que podía ser resultado o producto de una relación, de un amor que él tuvo en su vida, ¿no? Quiero que sepas. La verdadera fortuna con las mujeres de Polo Campos es que siempre ha dejado una huella de cariño en las personas con las que he estado, ¿no? Claro, Gilerazo, recontra Picaflor. Él con un verbo, con una frase, agarraba y a cualquier mujer, pues, la dejaba así, ¿no? Yo hasta hace poco tenía un poquito de prejuicio de presentarle enamorada porque de repente me iba a querer atrasar. Una mujer a la que Polo Campos admiró desde siempre y con quien mantuvo gran amistad fue Chabuca Granda. Con ella compartió su amor por Lima y el criollismo. No puedo vivir solamente al calor de tus... Augusto ha sido un hombre de engreír mucho a Chabuca Granda, de cubrirle sus antojos, ¿no? A Chabuca eran muy amigos, no había la competencia, nunca ha habido, ¿no? Es cada uno con su inspiración y nada más. Entonces, eso hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y más ahora en vida, ¿no? Del mismo modo, Augusto Polo Campos fue siempre admirador de la obra del maestro Felipe Pinglo Alba, de Pedro Pacheco Cuadros, Luis Abelardo Núñez y Mario Cabañaro. Si bien he descubierto grandes valores, tengo que reconocer que Luis Abelardo Takahashi Núñez fue el grande compositor. Ellos son los grandes. Yo me siento acá a contar lo que vi de ellos y aprendí de ellos. Que no se puede plagiar una canción para... No, Mario Cabañaro te hacía una canción en 2 minutos. Extraordinario. Que aún te quiero, cariño malo. Augusto ha sido un gran difusor de nuestra música criolla. No solo como creador de canciones, sino como empresario, organizando giras, eventos, espectáculos. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso. Tuvo a su cargo la Peña El Sambo, que estaba ubicada en la cuadra 2 de la Avenida México, La Victoria. Y el éxito más grande fue en General Garzón, la cuadra 23, el famoso tambo andino con el señor Jonel Heredia. Se presentaban las grandes figuras de nuestra canción criolla, comenzando por don Oscar Avilés, Arturo Cabero, Jesús Vázquez, Edith Barra. Música.
él como empresario, nadie te va a decir que él fue un tacaño jamás. Al contrario, él es una persona que creo que supo hacer dinero porque la vida fue grata. Él fue grato con la vida. Porque si ganaba más, el empresario, a pesar de que ya tenía pactado un precio con el artista, no, ganaba más el empresario, ganaba más el artista. Su actividad promotora de nuestra música criolla ha sido verdaderamente infatigable. Oiga, joven, por favor, dígame. Don Augusto, cuando hacía un espectáculo tipo varieté en el Teatro Arequipa, que era cómico musical, la dirección musical estaba a cargo del notable músico Pepe Torres, y el espectáculo llevaba como nombre La Tapa. Me dice, oiga, joven, que mi sitiocito, que quiero mirar. Otra manera de difundir nuestra música criolla la realizó trabajando como libretista en programas de radio y televisión. Ya mencionamos los programas cómicos, pero también podemos hablar de la revista de Edith Bar, Esta es mi tierra, para el cual compuso la bella canción del mismo nombre, y Danzas y canciones del Perú, que tuvo más de 12 exitosas temporadas en Panamericana Televisión. Soy irresistible, por algo me dicen que soy un terrible, prendieron las luces. Él era el protagonista principal porque él hacía los libretos, le ponía el nuevo programa y tenía a su cargo la conducción. Sin embargo, muy amigable con todos nosotros y tenía la voluntad siempre de, terminando el programa, nos invitaba al chifa, nos invitaba a comer, nos invitaba a un sitio, muy dadivoso. Y otra cosa que cocina muy bien, ¿eh? Muchas veces, cuando yo vivía en San Borja y en Talara, pues, venía el domingo en la mañana temprano con su bolsa para preparar chifa. Se apagó la luz, me voy a sentar. Me quito el sombrero por no molestar. Siento que una voz me dice, oiga, joven, soy mi sitiecito, le quiero mirar. En la década de 1970, el genio creativo de Polo Campos encontró una sociedad ideal. La extraordinaria voz de Arturo Sambo Cabero y la maravillosa guitarra de Óscar Avilés. Esta alianza artística produjo temas de corte nacionalista que se instalaron en la mente del pueblo y se convirtieron en verdaderos himnos de la peruanidad. Fueron temas que Polo Campos compuso por encargo de los jefes de Estado del llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Porque él me mandó llamar y me dijo, mira, el Perú se va a enfrentar en la eliminatoria con dos países especialmente amigos. Necesitamos una canción que los levante a los peruanos. Pero eso te va a costar plata. No importa, carajo, total, pues, tú sabes hacer tus cosas, ¿sabes? Muy piurano para hablar. Y se llama Perú. Se lo traje así por un alumno. Ese bal lo tenía y lo metimos en el primer ritmo. Y Cabero se lo aprendió. Y se llama Perú con P de pa. Y ahí Avilés le metió, yo también me ella dice eso. ¡Oh! Y fue la muerte. La tierra cerrada, los damas los llenos, el acero y el pan. Y se llama Perú, se escribió a solicitud del presidente Velasco Alvarado para el Mundial México 70. Y Contigo Perú fue un pedido del presidente Francisco Morales Bermúdez para las eliminatorias hacia el Mundial de Argentina 78, como para animar al equipo y a la gente, ¿no? El mismo Polo Campos cuenta que llegó a Palacio y el presidente le dijo que necesitaba una canción para tal fin. Y Polo Campos le dijo que cobraba $15,000. El presidente le dijo, perfecto, tienes 15 días para escribirla. Polo Campos salió de Palacio, se fue al Café Haití, que quedaba ahí, al lado, y en la espalda de la boleta de venta de su café
escribió la letra de Contigo Perú. Antes de 15 minutos estaba de regreso a Palacio con la canción terminada. Evidentemente todo el mundo se sorprendió, ¿no? Y el presidente le dijo, no te vamos a pagar 15 mil, sino 20 mil dólares. Pero claro, esa canción en realidad no tiene precio. Corrí al cafeti y le digo, dame una factura, no servilleta, no, una factura, que voy a escribir. Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado de ver cinco y ahí van, darme la vida contigo, Perú. Son otros, por todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. 9, Chu. Somos tus hijos. Quería hacerlo en menos de 15, porque de hecho 15, 15 días. Unida a la costa, unida a la... Pero me salió casi corrido. Cuando me faltaba la última frase fuerte, eran 11. Te daré la vida. Y cuando yo muera, me uniré en la tierra 12 contigo, Perú. Y me salí andando de ahí, corrí 13, subí la escalera y todo. Y la secretaria por la oficina me dice, no, está ocupado. No, me metí, señor. Y comencé, pues cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Tenía que copiarme, no me acuerdo. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva, contigo, Perú. Unido el trabajo, carajo, le dije. Unido el deporte, unido el norte. A triunfar, peruano que soy. Te daré la vida. Y cuando yo muera, y en ese momento, quise ver cómo estaba el cliente de gesto. Y lo miro de reojo, hermano, y él sobre su polaca tenía unas lágrimas. No puede ser. No puede ser. La gente se subió a la silla otra vez. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. En 1977 ya se jugaban las eliminatorias para Argentina 78. Y uno de nuestros primeros partidos era contra Chile en Santiago de visita. Todo el mundo sabía que el ambiente del estadio era tremendamente hostil, sobre todo para nosotros, los peruanos, ¿no? Y los jugadores necesitaban una inyección de ánimo y esta llegó gracias al talento de Polo Campos. Imagínense esta escena, ¿ya? La selección de fútbol en los vestuarios, preparada para salir a jugar. Y de pronto llegan hasta los vestuarios el Sambo Cabero, Óscar Avilés y Polo Campos. Y ahí, con guitarra y cajón, cantan Contigo Perú. ¿Se imaginan lo emocionante de esta situación? Al final no ganamos el partido, ¿ya? Pero empatamos 1-1. Al fin y al cabo, estábamos jugando en Chile. A partir de este hecho, Contigo Perú se convirtió en el himno para el Mundial Argentina 78. Unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Fuimos al camarín a cantar a los muchachos calatos bailando el toromata. Tú, los periodistas habían estado bailando, han traído un brujo, un negro de 200 kilos, que está cantando calatos todos, Quiroga, todos. Mi padre fue muy criticado por estas dos canciones, porque dicen que lo hizo por dinero, por el gobierno militar, por la guerra del rifle, por los 15 mil dólares, pero ¿por qué no dicen, a ver, cuánto cobró por Esta es mi tierra, Si es mi Perú, o por cuánto cobró por Cuenta conmigo Perú, Cuenta conmigo, o por El grito, o por Qué lindo es mi Perú? ¿O por qué no dicen cuántas cosas que él ha hecho? Y siempre las ha hecho por amor. Como hemos dicho, numerosos músicos e intérpretes han grabado las canciones de Augusto Polo Campos. Entre ellos, La Morena de Oro del Perú, Lucha Reyes y también, por supuesto, Lucía de la Cruz. Mi vida sueña, si es por volver a verte.
Una de sus intérpretes favoritas que lo llevó al éxito a él ha sido Lucía de la Cruz. Lucía de la Cruz ha sido una de las intérpretes que ha tenido ese don de ser y considerársele la reina de los festivales, porque ella en su corta carrera musical, muy joven, llegó a ganar hasta 27 festivales de música criolla. Cecilia Bracamonte, Edith Barr, Los Chamas, Rafael Matallana, los intérpretes que le han dado brillo a la obra de don Augusto Polo Campos. Yo tengo un mix, es justamente uniendo y se llama Perú, Contigo Perú, Esta es mi tierra, que son como mis temas bandera. Yo cierro los espectáculos con eso. Sobre mi tallo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa. Unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no vienes. En los últimos años, nuestro consagrado tenor Juan Diego Flores también ha cantado temas de Polo Campos. Son varios los intérpretes que descubrió y formó Augusto Polo Campos. Muchos de ellos se convirtieron en consagradas figuras de nuestra canción criolla. En 1990 se creó el Instituto Nacionalista de Canto y Baile Contigo Perú Miraflores, que fue apadrinado por el entonces alcalde de ese distrito, Alberto Andrade. Andrade fue un gran promotor de nuestra música criolla y sintonizó muy bien con Polo Campos. Esta escuela, con el nombre Contigo Perú, continuó luego en Lima y en el RIMAC, y fue muy prolífica. Una mueca dura me quieres poner. Ayer tarde. Polo Campos ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Diploma y Medalla de Honor del Congreso de la República y la Orden del Sol del Perú, máxima condecoración de la nación. En el año 1987 fue condecorado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, en una emotiva ceremonia junto a otros grandes artistas y amigos. ¡Ay, Raquel! El reconocimiento que obtiene él por gestión del señor González Posada en la OEA, que son reconocidos como Patrimonio Cultural de América, don Augusto Polo Campos, Óscar Avilés, Arturo Cabero, Jesús Vázquez y Luis Abanto O. Morales. En merecimiento a su trabajo, como un reconocimiento a esa importante tarea de haberse puesto todos los años de su vida a luchar por defender esta parte que es tan necesario tenerla presente para las nuevas generaciones, nuestra cultura musical. Augusto Polo Campos ha vivido más de 8 décadas dedicado al arte. Lejos de toda polémica, es innegable su monumental aporte a nuestra música popular costeña y a la música peruana en general. Yo lo que espero es que se le haga el homenaje que Augusto Polo Campos se merece, porque ha hecho muchas cosas lindas para que el peruano se sienta orgulloso. Él describe al Perú de una manera impresionante, como nadie lo ha hecho. Y entonces, a gusto hay que hacerle un homenaje para ponerlo en el nivel que él se merece. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Realmente, saber que toda una patria se identifica gracias al legado de la persona que te ha dado la vida, es algo que no se puede describir, que no se puede comparar, y simplemente se tiene que vivir y disfrutar. Con paz, trabajo y amor.
esta es mi tierra. Qué autor más prolífico, ¿no? Qué facilidad para la creación. Yo creo que los peruanos debemos estar agradecidos a Polo Campos porque nos ha hecho vibrar con temas tan poderosos, tan emocionantes. Nos vemos en la próxima. Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza en la historia del Perú. Y quiero que este tondero, con sabor a gratitud, se escucha los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice, esta es mi tierra. Así es mi Perú. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos.